Hace más de un mes estamos en una situación bastante incómoda como empleados y en mi caso con una antigüedad bastante significativa. Yo sigo como coordinador del refugio, hace 10 años estoy trabajando en la institución. De alguna manera, para darnos estabilidad, se nos había dado un contrato de horas cátedras, es una modalidad para cobrar en blanco, para tener beneficios, que bueno, se venía sosteniendo. Con esta modalidad nosotros somos parte de la planta transitoria, pero bueno, con esta nueva gestión y de un momento a otro empiezan con notificaciones desde la Secretaría de Desarrollo Social. Junto con recursos humanos y todo este aparato político actual, que la verdad que nos indigna como trabajadores, que deciden sacar las horas cátedras. Empiezan a buscar motivos, ellos se quieren justificar con que no somos profesores. Bueno, bien, se encuentra la ordenanza donde dice que tenemos una ampliación de horas destinadas para trabajadores, para ir mejorando justamente su situación. Entonces, esta gente hace un mes nos tiene con que nos saca las horas cátedras, hoy por hoy no cobramos, por ejemplo acá con la compañera, no hemos cobrado nuestro sueldo, se nos ofrece un contrato de vuelta basura, que por esto ya pasamos la mayoría, todos empezamos así, con un contrato de locación. Entonces, Con eso te sacan todos los beneficios, ¿no? yo Obra pierdo social. todos los beneficios, todo lo que a mí se me dio durante 7 años y bien ganados, esta gente me lo quiere sacar. Yo no sé si es una directiva del señor intendente, del secretario de gobierno o la actual secretaria de Desarrollo Social. Porque la verdad, ninguno da una respuesta coherente a cada demanda que uno hace. Solamente justificativos, justificativos falsos. Entonces, lo que hoy nosotros venimos a exponer es esto. No vamos a aceptar volver a un contrato de locación, perder los beneficios, porque esta gente lo cree. Nosotros vamos a seguir peleando, porque mínimamente se nos mantenga. 5 años trabajando para el municipio, hace un año que empecé a trabajar en el Centro de Día de Discapacitados. Trabajé todo el mes pasado, desde fines de enero que estoy con este problema, que me tienen de un lado para otro, hasta que bueno, en febrero me entregaron la cédula de notificación. Y nada, trabajé todo el mes pasado, no pude cobrar el sueldo de este mes. Hablé con Ingrid la semana pasada, ya me había dicho que mi contrato estaba en gobierno. Voy a gobierno, no lo encontraban, me vuelven a mandar con Ingrid, o sea, todo un manoseo de la situación y ninguna respuesta. Hasta que, bueno, esta semana me dijeron que realmente mi contrato no lo iban a hacer, que no lo tenían y no lo iban a hacer. Así que, bueno, vuelvo a estar en la nada misma, digamos, siendo que yo estoy trabajando, trabajo con personas, o sea, no tienen ningún. Nada, no tienen respeto por nada, ni piensan en la gente y juegan con la necesidad de las personas. Eso es lo que pasa. Y ninguna respuesta, nadie da ninguna respuesta certera de nada. Sí, como dicen los compañeros, la verdad que es una toma de pelo, es muy triste lo que está pasando hoy en el municipio. Incluso el día 28 de febrero nosotros hicimos una presentación, digamos, a través de nuestros asesores legales, que es un recurso de amparo, en el cual asesoría legal se expidió y dijo que realmente el reclamo era más que justo y era correcto, nos daba, digamos, la razón a nosotros, en el cual hasta el día de hoy la señora Ingrid Iglesias sigue sosteniendo que ella no tiene conocimiento. Una toma de pelo total, Pero ella lo creo. firmó, ¿no? No, ella supuestamente hablamos con los asesores. A ver, tenemos acá lo que dice: si no tiene conocimiento, acá tenemos el contrato, ustedes lo pueden ver. Si no tiene conocimiento, ¿por qué le ofrece un contrato firmado por ella y por el señor Yago Beatobe a los compañeros? Entonces, ella tiene conocimiento desde el primer día que está pasando esto.
Pero es triste, la verdad que me da la sensación de que el intendente hoy tiene que sentarse con su funcionario, como decía el compañero, y empezar a bajar, digamos, una línea política, me parece, de cómo se va a trabajar en el municipio y que realmente se respete la palabra que el intendente, y somos respetuosos de eso, que la ciudadanía lo eligió y que se respete la palabra de él, y me parece que todos los funcionarios lo tienen que hacer. Hoy, la verdad que hoy no pasa eso, ¿no?